El 10 de febrero comienza el curso lectivo 2020, por lo que es importante que tome en cuenta algunas recomendaciones. Seidy Elizondo, coordinadora regional de orientación en la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública, habló en TV Sur sobre algunos puntos importantes. Ya se está a punto de concluir las vacaciones, por lo que en este caso se tiene que analizar el tema de la compra de útiles y la motivación para iniciar. Que no vayan tomándoles de imprevisto muchas cosas, por ejemplo, la compra de los útiles, ir preparando psicológicamente y emocionalmente a los muchachos para que sepan que van a entrar en un nuevo proyecto y que ellos vayan pensando también en aquellas cosas que les funcionaron. Sería muy bueno hacer un tipo de evaluación, ¿verdad?, de qué fue lo que pasó el año pasado, qué cosas funcionaron, qué cosas no funcionaron, qué hábitos sí les dio resultado y qué hábitos no. Yo creo que eso sí es importante que lo hagan antes de iniciar para que ellos puedan tener un parámetro más claro de qué es lo que van a empezar a hacer. Tanto los chicos de escuela, ¿verdad?, como los estudiantes de adolescentes de colegio también. También sugiere la importancia de que los padres de familia dejen claras las reglas a partir del comienzo de las clases, como por ejemplo en el uso del celular. Yo pienso que la clave en esto está es que los padres sean claros con los límites a partir del momento en que van a iniciar las clases. A veces los chicos no tienden a decir, es que a mí nadie me dijo que esto no se podía hacer. Entonces una de las cosas es cuando ya se va a iniciar el curso lectivo, irlos preparando y decirles, bueno, a partir de ahora las reglas van a ser estas. Estas eran las reglas en vacaciones, ahora vamos a tener estas reglas a nivel de inicio de curso lectivo. Si el teléfono celular se les permitía libremente, pues tener la claridad de que ellos no van a tenerlo libremente, sino cuáles van a ser esas normas. Pero es importante que los padres se sienten a conversar con los hijos, porque generalmente se asume que ya de aquí en adelante se empezó el curso lectivo y que las cosas ya van a cambiar, y los chicos siempre necesitan que se les diga, bueno, a partir de tal fecha, esto y esto y esto va a cambiar. Hay algo importante, yo creo que también a veces nos aceleramos un poco, ¿verdad?, y pueda que empecemos a tratar a los muchachos con los mismos hábitos que se trataban antes, y pueda que digan, no, los dejamos dormir tal y tal, tal hora, ¿verdad?, pero es muy probable que no lo hagan así, y que entonces simple y sencillamente se les sigue manteniendo un hábito de que siempre se levantan temprano y tampoco se les deja disfrutar de sus vacaciones, y es un tiempo que todos merecemos, merecen los papás como padres y necesitan también ellos como hijos. Asimismo, el tema de responsabilidad que asumen, pero nunca dejarlos solos. Yo pienso que ir preparándolos a que es un proceso de responsabilidad, de que ellos mismos son los que van a alcanzar las cosas. Hay algo muy importante a nivel de centros educativos de secundaria. Cuando el chico ha dejado primaria, los padres asumen como que ya hay que dejarlos solos. Y yo creo que es un proceso en donde se les debe de decir que van iniciando una etapa de responsabilidad, pero no solos. Los padres de familia a veces cometemos esos errores, ¿verdad? De que ya entraron al colegio y ya no se les dice nada. Más bien ahora hay que ponerles más atención y también averiguando cosas importantes como cuáles van a ser sus profesores, cuál va a ser su horario, cuál van a ser sus responsabilidades a nivel de académicas. El apoyo a los hijos además lo considera necesario. En esto es súper importante el apoyo, que los padres de familia crean en sus hijos, que crean que si algo no salió tan bien el año pasado puedan decir, bueno, ya borrón y cuenta nueva, este va a ser un nuevo año, que los padres también tengan la certeza de que si hay algo que como papás no hicieron bien, que puedan entonces decir, bueno, si algo sucedió, evaluar como padres qué pasó, si brindé el apoyo suficiente o tenía que haber dado más, y a partir de ahí empezar de cero. Yo creo que todos tenemos las oportunidades para reiniciarnos, ¿verdad? Y yo creo que el inicio de un curso lectivo es sumamente importante para reiniciarse, reiniciar responsabilidades como hijos, como padres y también como docentes, ¿verdad? Que es importante que nosotros también iniciemos un año 2020 con una visión de que lo pasado, pasado, y que de aquí en adelante ya podemos empezar de cero. La experta espera que este inicio del curso lectivo sea una nueva experiencia y positiva para los estudiantes.